sabemos, la parte fundamental de un entrenamiento para un atleta profesional avanzado es la preparación anabólica antes del entrenamiento. Vamos a poner el cuerpo en función anabólica con Natural Champ. Es una proteína líquida predigerida, esencial para todos los atletas, para el funcionamiento muscular. Siempre, en todos los gimnasios, para todo tipo de atletas, yo recomiendo la barra fija o los pull-ups. ¿Por qué? Porque nos ayuda a estirarnos nuestra columna vertebral y nos ayuda a amplificar nuestros homóplatos y nuestro equilibrio en proporción de X mejora muchísimo. Nos produce mayor dimensión en la parte del esqueleto del tren superior y nos ayuda mucho a la forma de terapia para el ser humano. ¿Cómo yo lo haría? Yo haría contracción y estiramiento. Estiramiento cuando te descuelgas y contracción hacia arriba. Siempre dominando el movimiento. Siempre dominando el movimiento. ¿Lo ves? Esto es solamente para que tengan una idea de cómo se va entrenando. Después de aquí, estuvimos tocando también la polea con el lat pull down o cable para la espalda. Y yo les voy a enseñar una técnica. Cuando yo hago este tipo de entrenamiento con esta máquina, con este tipo de máquina, yo nunca lo hago por delante, porque siempre trato de hacer por delante en la barra fija o en el pull-up, por la forma geométrica de nosotros los seres humanos. Si lo hacemos por allá, hacia adelante, hacia la barbilla, estamos tratando de forzar los hombros y no queremos forzar los hombros, porque en el hombro hay un rotor adentro que cuando uno lo rota a la inversa, se lesiona. Nos estamos tratando de mejorar físicamente sin buscar una lesión. Aquí en los cables tenemos la gran oportunidad de buscar mucho más máximo de contracción muscular, porque tenemos la libertad de oscilar. Entonces, como tenemos la libertad de buscar una oscilación en el movimiento, pues yo lo hago por atrás, hacia la nuca, y busco más contracción de mi espalda, pero ya también vengo un poco caliente de los pull-ups o de la barra fija. Entonces siempre busco que mis homóplatos se descuelguen lo suficiente como para que mi espalda se libere de toda la contracción de todos los entrenamientos que he recibido. Este tipo de ejercicio es una terapia para nuestra espalda. No tiene ningún prototipo de lesión. Y vamos entonces a la contracción detrás de la cabeza. Si se dan cuenta, estamos contrayendo la espalda a 100%, porque cuando yo bajo, mis codos bajan mucho más que cuando subo en el pull-up. Si se dan cuenta, yo estoy tratando de estirar al máximo y de contraer al máximo. Y entonces mi espalda se contrae al máximo en todos los ángulos de los músculos de la espalda. Los homóplatos se estiran y la espalda, todos los redondos de la espalda, redondo mayor, redondo menor, todos los flexores de la espalda se contraen al máximo cuando lo haces detrás de la cabeza, porque estás tratando de bajar los codos lo máximo que pueda y toda la espalda se contrae. Eso es lo que estamos tratando de buscar. Principio de máximo de contracción y máximo de estiramiento. En el máximo de contracción transportas nitrógeno, en el máximo de estiramiento transportas oxígeno. Y eso es lo que estamos tratando de buscar. Alongamiento del músculo y expandimiento. En la contracción
El cuerpo trata de hacer un principio básico de adaptación física, tratando de reclutar tejido muscular nuevo de nuestras células rojas para ejercer el movimiento de fuerza que no podemos hacer. Y somos unas máquinas perfectas de trabajo. Nosotros, los seres humanos, somos máquinas perfectas de trabajo forzado. Pero a largo tiempo, tenemos que crear primero un principio de adaptación física al esfuerzo. A medida que nos vamos adaptando al esfuerzo, nuestra máquina está reclutando tejido muscular nuevo para ejercer fuerza. Después del principio de adaptación, entonces venimos a un principio que se llama principio de confusión, para mejorar el principio de adaptación. Porque después que te adaptes a ese movimiento, ya no mejoras más, porque ya la máquina reclutó todos los tejidos que necesitaba reclutar para adaptarse a ese movimiento. Sucede lo mismo con todas las ramas deportivas. En el caso de nosotros, los ciclistas, a medida que te vas adaptando a 3 horas en la bicicleta, a 4 horas en la bicicleta, llega el momento en que existe el principio de adaptación física. Y cuando te adaptas a eso, pues lo puedes hacer, pero lleva un entrenamiento con disciplina. Sucede con los pisteros lo mismo. Te vas adaptando a principio básico de velocidad y llega el momento que puedes lograr altas velocidades, pero tienes que entrenar ese entrenamiento específico de velocidad. Todo es disciplina y adaptación. El otro paso que hicimos después del lockdown fue, yo creo que las extremidades. Y entonces vinimos a trabajar los bíceps. ¿Por qué los bíceps? Ok, si estamos trabajando ya un entrenamiento de acondicionamiento físico, hicimos ya los lat pulldown, se supone que el músculo intermedio entre las pesas y mi espalda fueron los bíceps. Entonces ya tengo los bíceps calientes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues entonces vamos a trabajar los bíceps de forma terapéutica, porque estamos empezando una nueva temporada y estamos empezando fuera de shape.